siempre he sido una niña muy activa, la que no le gustaba sentarse en el sofá de una película. Un día mi padre me llevó a ver una carrera de mi primo, que en ese tiempo corría y sigue corriendo. Me gustó, me fue picando y ya lo típico de que vas ganando carreras, vas ganando a los niños, vas picándote y ese pique es sano y a la misma vez te anima a seguir adelante. La misma exigencia que tengo en el deporte la tengo en los estudios. Soy una niña que no se conforma con el 5, que quiere buscar 9, buscar 10. Sinceramente, sí, es duro, sacrificar unas cosas por otras, pero si verdaderamente lo que te gusta es el ciclismo y disfrutas con ello, yo no quiero una macrofiesta antes que una carrera. Yo prefiero una carrera y prefiero conocer a gente a través de esto y conjugarlo con mis estudios. Con esfuerzo y apoyo de la familia y del equipo se tira para adelante y es lo que hace muchas veces que todos seamos mucho más fuertes de lo que somos. En cada carrera hay que dejarse la piel porque entonces no, yo no me sentiría orgullosa si a cada carrera voy a echarme un paseo, porque estoy quitándole tiempo a mi familia para dármelo a mí y yo lo estoy desaprovechando, no es lo más justo, creo yo. Y la verdad es que en el momento que no te diviertes encima de la bicicleta, esto pierde todo el sentido que tiene. Yo quiero vivir de esto, porque si es lo que me gusta, qué mejor manera que vivir haciendo lo que te gusta.